Tan solo otro sueño. ¡Ana! 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 ¿Me escuchas? ¡Ana! ¡Denle espacio, niñas! ¡Ana! 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 Sí, respira. Solo está inconsciente. ¿Me escuchas, bebé? ¡Llama al 911, por favor! ¡Hay que llevarla a un hospital! Vas a estar bien. La ayuda viene en camino. Estarán aquí pronto. Kristy Swanson. La niña del regreso. Niña de 8 años logra puros strikes después de recuperarse. Aquí tiene. Gracias. Que tenga un buen día. ¿Siguiente? Hola. Hola, ¿cómo está? Genial, ¿usted qué tal? Bien. Necesito hacer un depósito, por favor. Claro que sí, le ayudaré con gusto. Gracias. Buen día. Esto es un asalto. Traigo un arma. Voy a necesitar los billetes grandes. ¿Qué le sucede a ese tipo? No lo sé, no le digas nada. ¡Todos al suelo! ¡Ahora! ¡Todos al suelo! ¡No, por favor! ¡Shh! ¡Ven para acá! ¿Crees que estás salvo? ¡No lo está! ¡No está! ¡No, por favor! ¡No! ¡Apresúrate! Otra cosa, quizá te regale una bala. ¡Por Dios, no es lo que dice! ¿Ana? ¿Ana? ¿Estás bien? Soñé que asesinaban a una señora. Fue tan real. Cariño, suena horrible. Ya pasó. Fue horrible. Ya pasó. Ok, está bien, tranquila. Fue horrible. Es solo otra de tus pesadillas, ¿sí? Tranquila. Intenta dormir. Y yo haré lo mismo, ¿sí? Estarás bien. Escuché que gritaba. ¿Mm? Ana tuvo otra de sus pesadillas, pero va a estar bien, ¿verdad? Vuelve a la cama. Lo siento. Solo trata de relajarte y sueña con algo lindo, ¿sí? Está bien, bebé. Vamos. Preparatoria Ronald L. McLaurin. ¡Dame eso! ¿Sí? Regrésamelo, por favor, oye. Dámelo. Vamos, dámelo. Detente. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Hey, ¿vas a llorar? Déjalo en paz, trío de idiotas. Necesita que una niña lo salve. Les dije que era un cobarde. Sí, sí lo es. Anda, Ana, ayúdalo. ¡Basta! ¿En serio? Ya lárguense. Oh, vamos, solo nos divertíamos. Relájate. Ya te salvé la vida. ¿Estamos a mano? Bien, todos tomen asiento. Muy bien, muy bien. Ya sé que quedan pocos días de clases antes de que lleguen las vacaciones. Manténganse enfocados. Hay examen hoy. Dime.
¿Anna Miller? Por favor, siéntese y no distraiga al señor Mason. Ahora pongan atención. Hola. Gracias por ser mi amiga. No es como que tuviera otra opción. Tu casillero está junto al mío. ¿Desde cuándo? ¿Primero? Desde segundo. Lo que sea. ¿No lo recuerdas? Ni siquiera viví aquí en primero. Seguía en Northville. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la otra? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? No te picas la nariz, ¿cierto? Creo que resultaste mejor por no picarte la nariz. Pero ni hablabas. Bueno, tú no te callabas. No, olvídalo, no. Creo que era mejor cuando no hablabas. Es broma. Sí, lo sé. Pero yo no. ¿Salvé tu vida ese invierno y me lo agradeces de esta forma? No puedes usar eso para todo. Creí que estaba saldado. No. Bueno, quizá debiste dejar que me ahogara y congelara entonces. Quizá para la siguiente lo haga. Bueno, hoy estoy libre después de la escuela. ¿Quieres salir? Está bien. Dejaré la mochila en mi casa y luego vamos a la tuya. ¡Ahí vienen míralos. Esos tórtolos! ¡Mírate nada más! ¿En serio? ¡Lárguense de aquí! ¡Ustedes no son más que unos perdedores! ¡Oh, vamos! Oh, ¡no huya! ¡No estamos haciéndoles nada! ¿Perdedores? Oh, ¡vengan, chicos, vámonos! Estoy seguro que Josh irá a llorar con su mami. ¿Por qué tenías que vivir en una montaña? Permíteme, enseguida bajo. ¿Mamá? Ah, hola, nena. Hola. Voy a salir con Josh y seguro cenar en su casa. De hecho, tan pronto como tu papá llegue, vamos a salir a cenar, así que necesito que cuides a Emma y a Jack. Y los lleves a dormir. ¿Está bien? Espera, eso no es justo. ¿Por qué debo cuidarlos si ya tenía planes? Cariño, lamento que ya tuvieras planes, pero promovieron a tu papá y no hemos salido desde entonces. No tardaremos mucho, ¿sí? Pasarás todo el fin de semana con Josh. ¡Emma, no! ¿Qué? No vuelvas a jugar con esto. Esto no es un juguete. Mantén estos fósforos donde no pueda alcanzarlos. Podría lastimarse. No es como si supiera usarlos. Puede que no los prenda, aunque lo intente. ¿Y eso qué? No. Tiene razón. Emma, esto podría lastimarte. No son un juguete, ¿sí? ¿Sí? Hola. Hola, guapa. ¿Lista para celebrar? Bueno, ten. Ponlos donde sea seguro. Cuida de Emma. Te amo. Voy a arreglarme, ya vengo. Está bien. Oye, ya están todos dormidos. Fue una gran noche. En serio, la necesitaba. Lo mejor está por llegar. Wow. He estado guardando esta botella para la ocasión perfecta. ¿La abrimos? ¿Suena bien para mí? Oye... Mira lo que hago. ¿Recuerdas la última vez cuando terminé bebiendo casi todo el vino? ¿Oh, sí? ¿Así lo recuerdas? Sí, porque es justo así.
¿Cómo pasó? Esta vez es tu turno. No te muevas. Vuelvo en un segundo. Sí, te lo agradecería. Gracias. Sí, te espero. Voy a casa de Josh. Volveré después. ¿Quieres desayunar? No tengo hambre. Hola. Hola. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres ir al estanque? Claro. Y me eriza la piel a veces. Lamento lo de anoche. Sé que quería salir. Mis padres son muy injustos. No tendría que ser niñera cuando ya tengo mis planes. Deberías estar agradecida de tener un hermano y hermana a los cuales cuidar. Tú eres hijo único, así que no sabes lo que es. Preferiría tenerlos a estar solo todos los días. Eso creo. Oye, tengo una idea. Quizá te alegre. ¿Qué? Necesitaré algo afilado. ¿Como esto? ¿Por qué traes eso? Solo en caso de necesitarlo. ¿Para qué? ¿Para asesinar a alguien? Quizás. Por si te lastiman. No sé si tomarlo como cumplido o... Me refiero a que nunca dejaré que nada te pase. ¿Cuántas veces te he salvado la vida? Oh, sí, sí, lo sé. Te debo mucho porque me salvaste la vida. Solo te gusta el hecho de que te debo algo, ¿cierto? Sabes que te lo compensaré. Pues debería ser más cuidadosa. Si mueres, no podrás compensarlo. Sería tu ángel guardián. ¿Qué? Te cuidaría de todo. Y te vigilaría siempre. No, no hay forma. Piensa en cómo compensármelo sin que tengas que morir en el intento. Como sea. ¿Crees que tu navaja talle sobre roca? Quizás. ¿Qué tallaré? ¿Pueden ser nuestras iniciales? ¿Para qué? Para tener algo que guardar y recordar nuestra amistad así. Ya sabes, tú tendrás las mías y yo las tuyas. ¿Suena tonto? No, no, estaría bien. Dame una. ¿Cuáles son tus iniciales? ¿No las sabes? Espera. Anna Ray Miller. ARM. ARM. ¿Cuáles son las tuyas? No me digas que no sabes. Creo que es J. ¡Fallaste! No me dejaste terminar. Bueno, una verdadera mejor amiga tendría que saber eso. Cierra la boca. Es Joshua Edward Mason Gem. Porque soy una gema. No es ni la misma letra. Es mejor que ARM. Ambos apellidos empiezan con M, así que usaremos la M. Y usaré la J de Josh y la A de Ana. J-A-M. Jam. Sí. De hecho, sí me gusta. ¿Ves? Te dije que esto te haría sentir mejor. Gracias. Sí me siento mejor. Bien. Ahora talla. Muy bien, ¿cuál quieres tú? Esta. No, esa no.
Jam. Hola. Una mujer de 53 años, identificada como Shirley West, fue tiroteada. Trágico y robo de banco. En este banco hace unas horas. La policía tiene un sospechoso en custodia. Ese sospechoso, ¿Ana? Es su nombre. ¡No la hagas! ¡Rápido! Se cree que la tomó de rehén intentando presionar a una de las cajeras. La policía confirma que solo esta víctima murió como resultado del robo. Esa pobre mujer. El lugar y momento equivocados. Pasó hace unas horas. Cuéntame, ¿es la mujer de tu sueño? No se parece a la mujer de la tele. ¿Cómo lo sabes? Por favor, no me veas como si estuviera loca. No lo hago. Mamá, es en serio. Todo lo vi en las noticias, las personas, el banco. Es exacto lo que vi en mi sueño. Es igual como si lo sacaran de mi cabeza o si lo viera antes de que pasara. Cariño, no digas eso. No es posible, ¿sí? Mira, ¿por qué no te duchas, bajas, comes algo? Sé que te sentirás mejor, te lo prometo. Mamá, no puedo solo olvidarme de esto como si no hubiera pasado. Sé qué es lo que quieres que haga, porque no se te ocurre una solución. ¡No estoy loca! Vete de aquí. Es obvio que no crees lo que te digo. No es que no te crea, cariño. Es solo que... creo que... lo que soñaste... Es solo similar. Es tu cerebro que te está confundiendo. Eso es todo. No hay nada que hacer. Los robos pasan... y la gente es asesinada. Pero tu sueño, cariño, tu sueño fue tan solo otro sueño. No, este fue diferente. Shirley West. No, era la mujer en mi sueño. Era exactamente esa mujer. Y es real, mamá. Y ahora en serio está muerta. Solo vete de aquí si no vas a creerme. Está bien, te dejo sola. Tenía el presentimiento de que lo encontraría aquí. Vaya a casa y descanse, por favor. Dicen que nos darán otros 19 días. Y esencialmente, terminarán con la investigación un día después. ¿Qué? Continúe con todas las operaciones de las instalaciones y no le diga una palabra de esto a nadie. Pero claro. Es todo lo que tenemos por ahora. Lamento interrumpir. Hay un nuevo paciente abajo y pensé que querría ir a revisarlo. Claro. Necesito un nuevo lugar para pensar. ¿Estás seguro de que es lo correcto? Digo... quizá deberíamos solo... esperar un poco más a que mejore antes de llevarla a cualquier lugar. Lo que dijo de sueños vividos no lo diría alguien cuerdo. Está afectada y eso es real. Solo está empeorando. Han sido casi 6 años. Pero va a sentir que la traicionamos. Y que si ella no quiere ir,
No tiene otra opción. No está estable para elegir. Nos toca tomar la decisión de lo que es mejor. Mira, estás muy confundida. No sabe que necesita ayuda, pero sabrán ayudarla ya. Y aquí ya tratamos todo lo demás. Quizás si la dejamos ahí. Ya sabes, solo hasta que encuentren un diagnóstico probable. Porque no quiero... No soporto la idea de dejarla ahí por mucho tiempo. No puedo con eso. Ven acá. Todo va a estar bien, lo prometo. Josh, entra ya, está diluviando. Sí, lo sé. Quería ver a Ana. ¿Sabes? Sigue sin salir de su cuarto. Bueno, estaría bien si subiera y hablara con ella. Sí, creo que le haría bien verte. ¿Es tu oportunidad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te aviente por su ventana? Todos están preocupados por ti, Ana. Yo estoy preocupado por ti. Solo quiero a mi mejor amiga de vuelta. ¿Tú no me crees? ¿Eres como todos los demás? No estoy loca. Lo sé, lo sé. Claro que te creo. Creo que quieren mandarme a algún tipo de hospital mental. Puede que te ayuden a sentirte mejor. No estoy enferma, así que no me ayudarán. ¿Te dijeron que dijeras eso? No, no. No es lo que quise decir. Lo siento. Me refiero a que te ayudarán a lidiar con lo sucedido y así te sentirás mejor. No sé qué hacer. Me siento tan sola. Temo ir a dormir. Un suceso horrible puede cambiar tu vida para siempre. Incluso arruinarla, si lo permites. Y no puedes cambiar el pasado. Yo haría lo que sea por volver atrás. También quiero jugar. Ahora quédate aquí, sin importar qué, hasta que alguien te encuentre. Quédate aquí y no hagas ruido. Entiendo, lo haré. ¡Shh! ¡Oh, por Dios! ¡Maggie, sigue adentro! Yo iré por ella. ¡Saca a los niños de aquí! ¡Maggie! ¡Maggie! Entré en pánico y me olvidé de ella. Nadie sabía dónde estaba. Murió por mi culpa. Es horrible. En serio, lo siento. ¿Cómo es que nunca me lo dijiste? Pensé que eras hijo único. No me gusta hablar de ello. Y traté de olvidarlo todo. Fue en el verano después del primer grado. Íbamos a reconstruir, pero mi mamá no soportaba vivir en la casa donde Maggie murió. Por eso me mudé aquí. Está a solo 15 minutos de aquí... Pero nos mudamos de Northfield. Espera. ¿Vivías cruzando la calle del Parque de la Villa? Josh, yo estuve ahí. Estaba en el parque cuando pasó. Mi niñera solía vivir en Northfield y siempre me llevaba a ese parque. Estaba en el columpio. Todo estaba bien. Pero entonces... Lo siento, no tenemos que hablar de eso. Solo no puedo creer que no sabía que era tu casa.
Siempre me pregunté qué pasó ese día después de que nos fuimos. Me dijeron que los bomberos sacaron a todos. Supongo que no querían que supiera de tu hermana. La extraño. Demasiado. Y eso nunca se irá. Pero fui a terapia y me ayudó mucho. Prométeme que te dejarás ayudar. Y no estás sola. Iré a visitarte. Puede que tengas razón. Si crees que ayudará, iré. Señora Miller, hola. Soy el Dr. Jenkins. Un placer conocerla al fin en persona. Ana, espero que te guste el lugar. Tenemos muchas cosas divertidas que hacer. De hecho, en 15 minutos jugarán quemados en el gimnasio. ¿Crees que eso será divertido para ti? Conocerás a otros pacientes y... Genial. Por favor, síganme. Siempre aceptamos a los nuevos en el equipo. ¿Puedes esquivar el balón? ¡No! Por ahora solo estamos practicando. Pero ¿sabes una cosa? Va a ser el juego del siglo. ¡Ve! ¡Pelea! ¡Gana! Ellas son Pina y Noodle. Son porristas. Las llamo a todas como comida. Tú te ves como un rico... muffin. ¿Muffin? Serías una gran porrista, Muffin. Pero por ahora, te necesitamos en el equipo. Oh, ella es Bombón. Es muy sensible. Ten cuidado con lo que le dices. ¡Oye, Bombón! ¡Tu playera está al revés! Oh. ¡Atrápala! Bueno, Ana, para que tengamos unas buenas lecturas, trata de relajarte lo más que te sea posible, ¿de acuerdo? Bueno. Bien. Ahora te daremos un sueño inducido para comparar los resultados con los datos de cuando estás despierta. Esperemos determinar qué sucede con estos sueños tuyos. No temas, esto no te dolerá, nada. No sentirás nada. En unos minutos comenzarás a sentirte muy, muy cansada. ¿Cómo vas? Muy bien. Estaré allá. Hola, ¿cómo sigue tu esposa? ¿Ya le encontraron un riñón? No, aún no hay uno. Hubo uno que pudo ser, pero salió negativo. Ella sigue esperando. Ay, lamento mucho eso. Bueno, ve y cuida de ella y disfruta tu noche libre, ¿sí? Gracias. Cariño, no te preocupes por él. Es inofensivo. ¿Puedo unirme? Vamos, chicos, hagan ejercicios.
Después del ejercicio, a las regaderas. ¿Y cómo estás? Desearía que me sacaras de aquí. Quizás si hicieras amigos, te gustaría más estar aquí. Todos aquí están locos y no creo necesitar más amigos locos. Quizás podrías encontrar al menos al loco de los locos. Solo regresar a casa pronto. ¿Ves a ese sujeto? ¿El conserje? Sí. Cada vez que lo veo, siento que está vigilándome. Pero no puedo evitar verlo de vuelta. Es raro. Me da la sensación de que lo conozco de algún lado. Pero no he hablado con él. ¿Me das el pepinillo? Adelante. Vine hasta acá. Lo único que pido es tu pepinillo. Debes irte. Estorbas. Muy bien. Bienvenidos a todos a la terapia grupal. Es la primera vez de Ana, así que háganla sentir bienvenida. Ana, ¿te gustaría contarnos algo de ti? Tal vez ayudaría a Ana que alguien más fuera primero, quien sea. Cassie. Mi nombre es Cassie, tengo 16. Amo las ranas, cangrejos, limones y frijoles verdes. Básicamente amo todo lo que es verde. Una vez, juré comer solo cosas verdes por un año, aunque no logré hacerlo. Eso es genial, Cassie. Muchas gracias. ¿Ven? Pueden compartir lo que sea que quieran en este cuarto. Cualquier cosa. Tengo 14 y he tenido unos sueños desde que tenía 8 y ahora se vuelven reales. Verán, Ana tiene problemas separando sus sueños de la realidad. Así que, ¿alguien tiene alguna idea o una sugerencia que pudiera ayudar a Ana? Desearía que mis sueños se volvieran reales. Quizá debamos jugar un juego que permita a todos tener su participación. Espera, ¿podría soñar algo para mí? ¿Saben qué? Hablemos de sueños. Hablemos de sueños porque los sueños pueden ser muy poderosos. ¿Alguien sabe qué es lo que causa un sueño? Desearía no temer dormir. Estoy cansada. Oye, está bien. Toma una siesta. Estaré justo aquí. Y si pareces tener una pesadilla, te despertaré. ¿En serio? ¿Lo prometes? Sí. Duerme un poco. Tranquila, tranquila. No. No pasa nada. Oye. ¿Estás bien? Sí. Estoy aquí. Capítulo 12. Por favor, discúlpame, amigo Tico. Es muy curioso.
Le gusta saber todo de todos. ¿Te importa si entramos? Soy Lenny. Queríamos conocerte desde el momento en que llegaste, pero somos algo tímidos. Y a Tico le gusta espiar a los nuevos pacientes. Pero no creas que estamos locos. ¿No están todos locos aquí? Digo, es un psiquiátrico, ¿no? Depende de tu definición de loco. En mi caso, yo creo que somos geniales una vez que nos conoces. Por ejemplo, Jai es el mejor bailarín que verás. No se detiene. Incluso baila dormido. ¡Ah, sí! Ese chico. Solo lo he visto un par de veces. ¿Hace cuánto baila? Desde que salió del útero de su madre. Tú luces muy normal. ¿Qué haces aquí? Es una larga historia. Prefiero no hablar de ella. Yo apuesto a que no estás loca. Eres muy bonita para estarlo. ¿Él habla? Oh, sí. Solo necesita tiempo para abrirse. Es súper tímido hasta que te conoce. Pero no le hace gestos a cualquiera, ¿sabes? Pero una vez que habla, es difícil hacer que se calle y será tu amigo por siempre. Y luego esperará que vayas de misión de espionaje con él cada vez que llegue un nuevo paciente. Es entretenido. No hay mucho que hacer por aquí, ¿sabes? ¿Qué? Puede parecer raro que me la pase con un niño pequeño, pero Tico es como mi hermano. Se te pega como un hongo. Una vez que se pegó, es difícil quitártelo. Ah. Wow. Parece que ya te quiere. Bueno, niños, Ana y yo tenemos sesión, así que si nos disculpan. Gracias, Lenny. Muchas gracias, Tico. ¿Salta ahora? Bien, muy bien. ¿Cuándo puedo irme a casa? No quiero estar aquí y tampoco pertenezco aquí. Bueno, Ana, en mi opinión profesional, tú sí perteneces aquí. Y cuánto tiempo estés aquí depende completamente de ti. Ana, la mente humana es tan compleja y tan difícil de entender que siempre aprendemos cosas nuevas. Pero tu mente puede hacerte creer cosas que no son ciertas. Sé lo que es cierto y lo que no lo es. Mis sueños te hacen ver. No soy estúpida y no estoy loca. Ana, nadie cree que estés loca o que seas estúpida. ¿Sabes? Le mandamos los resultados de tus análisis a un doctor que se especializa en este tipo de cosas. Y está muy interesado en lo que sucede en tus sueños, pero él quiere que hagamos más pruebas cuando tu sueño no es inducido. Quiere que ahora sea natural. Yo empezaría con eso de inmediato, pero necesitas mejorar tu patrón de sueño. ¿Es mal momento? ¿Quieren que regrese más tarde? No. No, me agrada que vinieras. Quédate. Sí, adelante con tu visita. Podemos terminar esto después. Me hace feliz que estés aquí. ¿Qué dicen los doctores? ¿Has mejorado un poco? Siguen diciendo que mi mente juega conmigo, pensando cosas que no son ciertas. No me creen. Creen que estoy loca. Quizá debas aceptar lo que dicen. ¿O no te dejarán salir de aquí si sigues...? ¿Si sigo qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Pensé que tú me creías. Lo hago, sí te creo. Es solo que... Lo que digo es que, si lo ves desde sus ojos, te dejarán ir a casa. Pero, no importa qué, te visitaré el tiempo que sea que te tengan aquí. Y bueno, como sea, vi a ese chico que te dice Muffin. Creo que le gustas. Me estaba preguntando por ti. No creo que sea tu tipo. Parece algo... ¿Loco? Sí. Entonces sí es tu tipo. ¡Cierra la boca! ¿Siempre tienes que hacerte el gracioso? Sabes que lo amas, Muffin. Thank you.
Lo siento. No quería... Soy Ana. Es un buen apodo. Es mi nombre, no es un apodo. Anushka. ¿Anushka? ¿Qué es eso? Dime, ¿por qué me seguías? ¿Qué? Yo solo lo he visto alrededor y siento que lo conozco de algún lado y... No yo... tienes que explicar las intuiciones. Soy Dakota y tú tienes mucho que resolver. ¿A qué se refiere? Siento que usted sabe algo. Tienes visiones. ¿Visiones? No, ¿qué te dijeron? Las vi cuando te escanearon. Tus sueños no son sueños ordinarios. Son algo que no he visto en mucho tiempo. He tenido estos sueños desde que era niña. Y ahora comienzan a ser reales. Soñé que una mujer moría. Y luego... sucedió. Todos creen que estoy loca. ¿Cómo logro detenerlos? No es algo que deberías cuestionarte. Tienes un don, Ana. Ah, no es un don. Me arruina la vida. Temo ir a dormir. ¿Qué pasa si alguien más muere por algo que yo soñé? Mis sueños son todo el problema. Como te dije, tienes mucho que resolver. No sé qué hacer. Es como si tuviera miedo de mí misma. No tienes miedo de ti. Tienes miedo de lo desconocido. Tienes miedo de lo que crees que no controlas, de lo que crees que no puedes cambiar. Deja de correr de ti misma y corre hacia tu destino. Es difícil cuando nadie cree en mí. ¿Por qué necesitas que alguien te crea? Tu destino no necesita la aprobación de nadie. Cree en ti misma, Ana, y harás grandes cosas. ¿Sabes qué es esto? Parece una red de araña o algo. Es un atrapasueños. Hecho hace mucho tiempo. Lo llevo a donde sea que vaya. ¿Para qué es? Algunos creen que él atrapa tus malos sueños y deja solo los buenos. Eso podría ser la solución a mis problemas. De hecho, no aleja los malos sueños. La verdad es que para gente como tú, solo captura la verdadera esencia de tus sueños. Entonces sabrás que tus sueños están a salvo. ¿A qué te refieres con a salvo? Tú le temes a tus sueños porque no los entiendes. Dudas de tus habilidades. Si atrapas los sueños que están en tu núcleo, puedes usarlos para liberarte. Debes sobreponerte al miedo, encontrar fuerza en tu destino. ¿Encontraste todo lo que buscabas? Sí, solo estaba... Dakota, ¿me puedes ayudar con algo? Cariño, estás exhausta. Debo irme, así que... deberías descansar y tratar de dormir. Lo dudo. Es difícil relajarse aquí. Y tú te vas a tu cómoda cama y yo estoy atrapada aquí sola. No, no digas eso. No lo estás. No estás sola. Y nunca lo estarás. Quiero que sepas lo mucho que te amamos. Todos estamos juntos en esto. Es por tu propio bien. Estoy cansada para hablar de ello. Yo igual estoy cansada. No puedo dormir tranquila. Saber que estás aquí me está matando. Es duro para todos. Solo intenta dormir un poco, ¿sí, cariño? Te amo. Regresaré en un par de días. Ah, señora Miller. Ya me iba. ¿Podría hablar con usted un minuto? Sí, claro. Ana suele ser muy amable, pero ha estado actuando muy molesta últimamente y me preguntaba si es por sus medicamentos. Bueno, a veces los pacientes tienen reacciones emocionales adversas a los medicamentos, pero creo que su mayor problema es la falta de sueño. Estoy seguro de que si duerme de forma buena y decente, estará mucho, mucho mejor. Bueno,
Si es lo que usted cree que es. Gracias, doctor. Hola, Ana. ¿Necesitas algo para poder dormir? No quiero sus drogas. ¿Cree que las drogas son la solución a todo? Ana, muestras unos obvios síntomas de privación del sueño, lo que puede hacerte agresiva e irritable. Podría dormir si pudiera ir a casa. Quiero dormir en mi propia cama. Y lo entiendo, y te lo aseguro. Hemos tratado de hacerte sentir tan cómoda como se puede estar aquí. Pero no es tu hogar, no es tu cama, y estabas haciendo un buen progreso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo de lo que quieras hablar? No. Estoy cansada de estar aquí sin razón. ¿Ha visto a los otros pacientes? Digo, algunos están locos de remate. ¿Honestamente piensa que soy como ellos? Ana, yo no soy el enemigo aquí. Tratamos de ayudarte lo mejor que podemos, lo prometo. ¿Por qué siento que no quieres cooperar con tu tratamiento? Porque no necesito tratamiento. Su trabajo es encontrar algo mal en mí, pero su solución es hacerme creer que nunca pasó. Ana, antes de que siquiera empieces a mejorar, necesitas aceptar la realidad. No, usted es el que no entiende. Yo sé la verdad. Usted no me cree, así que me retiene aquí como a un criminal. Pero tuve un sueño. ¿Es un crimen? No es mi culpa que se hiciera real. Ana, eres una chica muy inteligente, no hay duda de ello. Pero estás bajo mucho estrés y clara falta de sueño. Eso no te ayuda. Volveré a revisarte mañana, pero por favor, trata de dormir. Prometo que te sentirás mucho mejor. Despierta, ven con nosotros. Vamos, Ana. Tico está demasiado emocionado como para dormir porque hay una nueva paciente. No volverá a la cama a menos de que vayamos a verla. Él quiere que vayas en tu primera misión de espionaje. ¿Por qué yo? ¡Vamos! Será divertido. Es una mujer que tuvo un accidente en auto. Ella conducía con dos niños pequeños atrás y fallecieron. No quiero ir. Escuché a las enfermeras hablando. El accidente ocurrió el viernes pasado. ¡El día de mi cumpleaños! También las escuché decir que se culpa a sí misma porque olvidó algo y tuvo que regresar. ¿Y ahora ya no están? Ya basta. Me están asustando. Su cuarto está en este pasillo. Vamos, solo vamos a echar un vistazo. Salida. Eres la única con la altura para poder ver a través de esa ventana. Quiero ver, cáigame. No se ve nada de todas formas. No nos está viendo. ¿Qué está haciendo? Solo está sentada ahí. ¡Mamá! ¿Estás bien, cariño? ¿Qué pasa? Oye, ¿puedo ayudarte? ¿Dónde está la nueva paciente? ¿Qué nueva paciente? ¡La nueva paciente! Llegó aquí ayer una mujer que va en este cuarto. Cariño, este cuarto está vacío, ¿sí? No hemos tenido nuevos pacientes en semanas. Busquemos a tu enfermera, ¿ven? ¿De acuerdo?
¿Estás bien? Creo que tuviste una pesadilla, ¿verdad? Estoy bien. Es solo que tuve una pesadilla. Está bien. ¿Quieres que llame al doctor para que hables con él? No. Estoy bien, gracias. Ok. De acuerdo. ¿Cuándo fue que hablaste con tu mamá? Me visitó anoche, así que sé que aún no sucede. Bueno, ¿has hablado con alguien más de esto? No. Debes creerme. Sé que nadie más lo hará. ¿Por qué no solo llamas a tu mamá y le dices de tu sueño y lo no. que...? Yo sé que no me creerá. Ella cree que estoy loca. Pero no puedes salir de aquí y no le dirás a nadie más que a mí. Y no hay forma de saber cuándo va a pasar. Espera. En mi sueño, Tico dijo que el accidente fue en su cumpleaños. ¿Bueno? ¿Puedo hablar con Tico? ¿Sí? Soy Ana. ¿Ana, vendes a mi fiesta de cumpleaños? ¿Cuándo es eso? Mi cumpleaños es mañana, pero mi familia vino hoy. Voy a tener más una pequeña fiesta. ¿Qué te dijo? Mañana. Debes ayudarme a salir de aquí. Tenemos que hacer algo. Vuelvo enseguida. Tengo que encadenar mi bici. Hola, soy Josh. Debo decirle algo. ¿Y qué pasa si es cierto? Como su último sueño. Josh, Ana no sabe lo que es real o no. Está muy confundida y no va a mejorar si continúas diciéndole que... ¿Con quién hablas? ¿Acabas de llamar a mi mamá? Ana, espera. ¿Por qué me haces esto a mí? Te dije que no me creería. Ahora llamará a mi doctor y nunca saldré de aquí. Ana, lo siento. Pensé que nos creería y entonces evitar que... Pensé que podía confiar en ti. ¿Qué le dijiste? Les dije que tuviste un sueño. Y Jack y Emma morían en un accidente de auto, en el que ella conducía y que había una chica corriendo frente al coche. Pero eso es todo lo que le dije. Tenías razón, lo siento. Dijo que estabas confundida y que no sabías lo que es real. Si alguien hubiera evitado que encendiera ese fósforo, habría salvado a mi hermana. Como tu mejor amigo, solo traté de ayudar. Lo sé. Lo sé. Gracias. Tenemos que averiguar cómo salir de aquí. Mañana mi hermano y hermana morirán si no hacemos nada. Creo tener una idea que funcionará. Pero debes confiar en mí. Lo planearé todo hoy y vendré temprano a sacarte. Y trata de dormir algo esta noche. ¿Ustedes escucharon algo de ese asesino loco? ¿Qué asesino? El tipo que va por ahí con esa horrible máscara y mata gente. ¿Te crees lo que sea? No es cierto, eso no es verdad. No, sí es real. Y el último asesinato, según escuché, fue el otro día, a unas cuadras de aquí. Eres tan ingenua. No creas esas cosas, son noticias falsas. Es cierto. Yo escuché que va tras rubias delgadas que usan labial rosa y de mentes débiles. De acuerdo, ¿ya pueden callarse? En serio, me están asustando. Ahora, ¿cómo voy a dormir hoy? Déjala tranquila. Qué bien. Ahora debo ir al baño y tengo que ir con miedo a hacer pipí sola. Oye, cuidado. Es probable que el tipo de la horrible máscara te esté esperando arriba para saltarte encima. ¡Cierra la boca! ¡No estoy jugando! ¡Son unos tontos!
Así, cucú. Así, cucú. Así, cucú. Duerme bien, Ana. ¿Hospital Psiquiátrico Unidad 3? No, no se va hasta la tarde. No, yo me haré cargo. Voy enseguida. ¡Vámonos! ¡No hay mucho tiempo! ¿Qué hiciste? ¿Por qué tardaste? Te diré después, pero debemos irnos. ¡Maldición! ¡Necesitamos un código! ¿A dónde van? ¡Shh! Tico, debo irme. No le digas a nadie que me viste. ¿Vas a volver? No puedes irte a mi cumpleaños. ¿Y vas a irte sin decirle adiós? Mira, debemos ayudar a alguien o algo muy malo va a pasar. Así que no le digas a nadie que nos fuimos. Vamos. ¿Puedo ir con ustedes? Quiero ayudar. No, tienes que quedarte y asegurarte que nadie note mi ausencia. ¿Sí? ¡Alto! Seguridad, tengo un código E. Una paciente femenina con un cómplice varón. Fueron vistos por el pasillo del ala sur. ¿Por dónde? ¡No lo sé! Oye. ¡Ahí están! ¡Corre! ¡Los perdimos! Sí, pero ¿cómo salimos de aquí? ¡Dakota! ¿A dónde van con tanta prisa? Levántate, hay que irnos. No hay tiempo de explicar. Debemos salir de aquí. Tuve otro sueño y debo hacer algo. ¿Puedes ayudarnos? En marcha, vamos. Anushka significa la que completa su destino. Por favor, lleva esto contigo para tu viaje. Acepta tus sueños y libéralos. Así tú serás libre. Debemos irnos ya. Muchas gracias. ¿Los perdimos? Sí. Llama a la policía y haz el reporte. Estos jóvenes son considerados peligrosos. No sé qué traman, pero no me arriesgaré. ¿Ese era tu plan? ¿Qué fue eso? ¡Casi nos atrapan! Bueno, no hubo mucho tiempo para planear el escape. Eso me recuerda. Espera aquí. Ten, ponte esto. ¿Me trajiste un disfraz? No puedo tenerte corriendo por la ciudad como una loca y esperar que no te atrapen. Ese conserje, ¿por qué nos ayudó? Luego te digo, hay que apresurarnos. Ten, guarda esto. Mi mamá lo tenía en caso de algún asalto. Puede que lo necesites. No creo que necesite. Tómalo, por favor. Solo guárdalo en tu bolsillo. No dudes en usarlo. Tómalo. Luces exhausta.
Sí, no pude dormir mucho anoche, con todo lo que pasa. Tuve unos sueños con un hombre enmascarado. Oh, no. No me digas que hay que descifrar eso también. ¿Quién sabe? Por lo que sí hay que preocuparnos, es que creo que ahora sí estoy perdiendo la cabeza. Desquiciada. Estoy jugando. ¿Quién es ese? Es parte de mi plan, vámonos. ¿A dónde vamos? Ni siquiera sé dónde es esto. Calle Concord. Central y Concord. Central y Concord, por favor. Comenzamos el viaje. Exactamente, ¿qué tan lejos es? Menos de 10 millas. Hay que ir deprisa. Es algo de vida o muerte. Ya no digas más. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Mi mamá suele ir por los niños a casa de la niñera a las 3 de la tarde y luego se dirige a... Oye, está bien. Tenemos el tiempo suficiente. Estarán bien, ¿sí? Por supuesto que no, cariño. No, porque es peligroso. Asegúrate de que esté ahí cuando llegue. Doctor, tenemos un problema. Debo irme. Venga, está bien, rápido, está por bien, favor. Calma. Cálmate. ¿Podemos ir más rápido? No, lo siento, mucho tráfico. ¿Cuánto falta para Central y Concord? Ya casi llegamos. Oh, ya veo. Salgamos de aquí. Será más rápido caminar las últimas cuadras. Está bien. Esperen. Lo siento. No pueden bajarse aquí. Gracias. ¡Esperen! Lo siento. Doctor Jenkins. Querido Doctor Jenkins, sé que no cree que mis sueños se vuelvan realidad, pero el suyo se ha vuelto real. Recibirá su patrocinio, y si eso no es suficiente, su esposa recibirá su riñón. Yo sigo aprendiendo a creer, y ahora es su turno. Ana. Sabe, doctor, nunca podríamos haberla retenido aquí. Tengo el presentimiento de que estará ahí donde debe estar. Central y Avenida Concord. Calle Concord. ¡Oye, Ana! En mi sueño era la calle Concord. Pero esta es la Avenida Concord. ¿Cómo es que hay una avenida y una calle con el mismo nombre? No lo sé, pero en definitiva no es esta. Bueno, ¿y qué se supone que hagamos ahora? Hemos tenido un buen cuarto de sección, con un porcentaje no tan agradable en los demás, por lo que creo que es vital que en serio vayamos a la par con la economía en este plan, tal como está. Eso es... Cindy. Cindy Miller. Mira, entiendo que estás lidiando con serios, serios problemas familiares en estos días. Con tu hija y también... Sí, lo siento. No dejaré que mi vida familiar afecte mi trabajo. Está bien. Como sea. Volviendo al tema que discutíamos, 3 de 4 cuartos en las gráficas nos permite ver que en el año... ¡Disculpe! ¿Hay algún problema, muchachos? Parece que están perdidos. No somos de aquí. ¿Sabe dónde está la calle Concord? ¿Qué tan lejos está de aquí? Oh, siguen por la central, por aquí. Directo por el viejo paso. Y está como a unos 800 metros o algo así. Ahí la verán. Bien, gracias. De nada, hasta luego. Ven. Precaución, vías del tren. Oigan, ¿puedo hacerles algunas preguntas? ¡Ana, corre!
¡Oigan! Te los tengo listos porque dijiste que tenías prisa. Sí, Jack tiene cita con el doctor. Está bien. ¡Mami! Te extrañé mucho todo el día. También te extrañé. Listo. Dile adiós, adiós a Chrissy. Adiós, Chrissy, Chris. Oh, adiós, nena. Fue algo que no imaginé y se extendió hacia adentro. Café. Oye, ¿no es esa tu bici? Oye, ¿qué? No te preocupes. ¡Oye, regresa! Be the powerful you. Only you decide which way you will choose. And nobody knows how much you can do. It's time to show there is no limit to the powerful you. Central y calle Concord. ¿Cómo puede ser? ¿Estoy loca? Se culpa a sí misma porque olvidó algo y tuvo que regresar. Llamada entrante, Chrissy. Bueno, hola. Oh, Chrissy, oh, debes estar bromeando. No, solo tengo demasiado en la cabeza, pero ya estoy dando la vuelta. ¡Es la bici de mi amiga! ¡Oye, tú! ¡Alto! ¡No podemos dejarla ir solo así! ¡Esa chica se robó la bici de mi amiga! No te preocupes, iremos tras ella y le daremos una lección por ti. ¡Ey, vámonos! ¡Oye, tú! ¡No es bueno robarle a la gente! Genial, ellos también. ¡Oye, es Ana! Oh, ¿cree que puede causar problemas en nuestro vecindario? ¡Oh, no, 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 no! ¿Dónde está tu lindo amigo Josh ahora? ¿Dónde está? ¡Vamos, chicos! ¡Algo muy malo sí, está claro. a punto de pasar! ¡Actúas como loca! No me digas. Supongo que los rumores eran ciertos.
¡Chicos, paren! ¡Oblíganos! ¡No, alto! Bueno, eso fue penoso. ¡Levántate! ¡Está huyendo! Oh, gracias, Chrissy. Lo siento. No hay de qué. Los veo el lunes. Andando, llorón. Ni siquiera sangraste. Sigamos por aquí. ¿Emma? Sujeta la maleta. ¿Puedes buscar su botella en uno de los bolsillos de atrás? Gracias. Aquí está, mami. Gracias, buen trabajo. Este viaje con Eli, que iba a tener que... ¡Maldición! Olvidé mis llaves. No, creo que las dejé dentro. Te llamaré de vuelta, ¿sí? Mami, ¿puedes poner la número 8? Es mi favorita. Canción 1, canción 2, canción 3. Ya casi la tengo. Canción 5. Canción 6. Salvarte la vida. ¡No! ¡Ustedes casi me matan! Lo siento mucho. Solo queríamos asustarte. ¡Oh, Dios! ¡No pensamos que esto pasaría, Yuli! Yo pensé que verías que era yo y no te asustarías tan feo. Wow, Ana tenía razón. ¿Pero qué? Ana, lo siento mucho. Trataste de decírmelo y yo no sabía. Mamá, está bien, no importa ahora. Todos están bien, es lo que importa ahora. ¡Sí, sí! ¿Estás sangrando? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. En serio, no es nada. ¿Estás bien? ¿Qué hacías con eso? Solo planeábamos asustar a Yuli con ella. Solo era una broma. En verdad lo siento. No sé cómo podré pagarte lo que hiciste por mí hoy. No tienes que pensar en cómo pagármelo.
Perder a mi hermana fue lo peor que me pudo pasar. Sabía que no podía dejarte pasar por lo mismo. Siempre soñé con tener una amiga igual a ti. Solo desearía prometerte que haré todos tus sueños realidad. Bueno, mejor te prometo que no dejaré que ninguno de tus malos sueños se haga realidad. ¡Guau! ¿Hay algo mal contigo? Lo habrá si algo malo te pasa a ti. Me preocupo por ti, Ana. Y te prometo que sin importar lo que pase, yo siempre estaré ahí para ti. Pero por ahora, debes volver. Prométeme que volverás a mí. Ana, ¿puedes escucharme? Soy mami, ¿me escuchas? Cariño, ¿va a estar bien? ¿Por qué su corazón sigue acelerándose? Estaba bien hace un minuto. Ella sufrió un trauma a la cabeza. ¿Y sus latidos? Pueden decir que está soñando y que su cerebro sigue activo. Eso es bueno. Ana, ¿me oyes? ¿Qué pasó? Tengo que volver. ¿Qué? Cariño, ¿de qué estás hablando? Señora, dele un segundo. Dele un segundo para procesar las cosas. ¿Dónde está Josh? ¿Qué? Un momento. ¿Quién es Josh? Josh Mason, mi mejor amigo. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Hola. En serio, eres una niña valiente. Recibiste un fuerte golpe. ¿Tienes ese chichón para probarlo? ¿Recuerdas algo? ¿Cualquier cosa de lo que te pasó? Ana, ¿sabes quién soy yo? Tú eres mi mamá. Sí, sí, así es, bebé, soy tu mami. Veamos. ¡Vamos! Unas semanas después. ¡Ponchado! ¡Fuera! ¡Bien, bien! No sé por qué no puedo jugar. Tal vez no estaríamos perdiendo por tanto. Me siento bien, mamá. Ah, oh, cariño, yo sé que solo quieres jugar, lo sé. Pero el doctor dijo que no te sobreesforzaras por un rato. Y puedes estar aquí por tu equipo apoyándolos. No. No me divierto. Quiero jugar béisbol. Oye, Becky va a batear. ¡Animémosla! ¡Sí, Becky, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se logrará la siguiente vez! Oh, oye, Allison te llevará al parque para un picnic mañana, ¿está bien? Así que eso será emocionante. Está bien. Genial. ¿Lista para divertirte? ¿Quieres comer primero o quieres jugar un rato? Tengo hambre, ¿pero puedo ir a las columpios primero? Claro, ve y diviértete unos minutos. También quiero jugar. Ahora quédate aquí sin importar qué, hasta que alguien te encuentre. Quédate aquí y no hagas ruido. Entiendo, lo haré. ¡Shh! ¡Wow, Ana! ¡Te estás columpiando muy alto esta vez! ¡Mira, Ali! ¡Voy a llegar más alto que esas casas! Desearía poder volver. Encuentra la fuerza en tu destino. Cree en ti misma, Ana, y lograrás grandes cosas. Nos meteremos en problemas. No será así, porque nadie se enterará. Vamos a buscar a Maggie. Solo espera. En serio, tengo que ir al baño. Está bien, iré contigo. No, puedo ir yo sola. Iré justo allá, seré rápida. Los sándwiches están listos, no tardes. ¡Suéltalo! ¡Tenemos que subir e intentar apagarlo! ¿Estás loco? ¡Es tu
Maggie, ven conmigo. Tenemos que salir de aquí. No temas, nos sacaré de aquí. Ven, tenemos que correr lo más rápido posible por el pasillo a través del fuego. Yo no quiero. Maggie, tenemos que... Solo cierra los ojos y correré contigo. ¿Estás bien? Señora, ¿queda alguien más en la casa? No, todos salieron a salvo, gracias a Dios. No, mamá, aún hay una niña adentro. ¿Qué niña, cariño? La niña que me salvó del fuego. Josh, ¿ustedes vieron a otra niña en la casa? Maggie dice que una niña la salvó del fuego. No, mamá, no había una niña. Ella lo está inventando. ¿Ana? ¡Ana! Ven, vámonos. Debemos irnos o nos quedaremos atrapadas. ¿Qué sucede? ¡Ana! Pero, ¿qué es lo que haces? No encuentro mis patines de hielo en ningún lado. Quizás los encontrarías y ordenarás todo esto. Tu madre enloquecerá si ve todo el desorden. Está bien. ¡Al fin! Tus sueños no son sueños ordinarios, Ana. Deberías tener cuidado. ¿Cuántas veces he salvado tu vida? Tengo miedo. Ana, no te muevas. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Podría ser tu ángel guardián. Espera, Josh. No parece muy firme. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Resiste! ¡Josh! Lo vi volver a la vida cuando estaba allí. Yo vi quién te salvó. No sé cómo es que estás salvo. Se ve bien, cariño. Si te hace sentir mejor, lo llevaremos a revisar. Pero está bien.
Yo vi quién te salvó. Era tu ángel. Era la niña que me salvó del fuego. Quería que tuvieras esto. Jam. Piensa en cómo recompensarme de alguna forma que no incluya tu muerte. Prométeme que volverás a mí. Prometo que volveré contigo. Too hard, your burden's too heavy. The road is too long, you can't bear your story. You're afraid to dream, afraid to fail. You'd rather go nowhere than face the sail. You don't know me, you won't let go. Open up your eyes and say hello. Be the powerful you. Only you decide which where you will choose, and nobody knows how much you can do. It's time to show there is no limit to the powerful you. I see what you are, all that you can be. We can do it all, you gotta believe me. We are meant to fly, we are meant to soar. Let me show you how we're meant for more. You see the light, it's yours to hold. Time to take the sky and don't let go. Be the powerful you. Only you decide which way you will choose. And nobody knows how much you can do. It's time to show there is no limit to the power for you. It's time to show there is no limit to.